Bueno, pues actualmente es una situación un poco crítica en el sector a nivel Europa, fundamentalmente, en el que no hay profesionales para poder desempeñar este tipo de trabajo tan profesional. Entonces yo creo que es muy importante que comencemos desde la formación, dando una formación de calidad para poder dotar al sector del mayor número de técnicos de mantenimiento y de profesiones aeronáuticas, también como piloto o la profesión también de TCP. Pero fundamentalmente yo creo que el problema ahora mismo lo tenemos en el sector de los técnicos de mantenimiento, que no hay suficientes. Tenemos la gran suerte en Tenerife, en el sur de Tenerife, de tener esta academia, que es un referente en toda España para la formación de técnicos de mantenimiento de aeronaves, también de pilotos y también de TCP. Y bueno, como candidata a la presidencia del Cabildo, nuestra apuesta por el sector aeronáutico, por esta academia y por becar para que puedan cada vez más alumnos poder suplir y a toda Europa técnicos que puedan desarrollar una profesión y además de alto, no solamente con alto salario, sino de alta capacitación. Tenemos esta gran ventaja, la vamos a apoyar, tenemos hoy al alcalde de Granadilla, que es donde está ubicada esta academia, y hay que potenciar el sector aeronáutico. Tenemos un aeropuerto que hay que potenciarlo, y no solamente en la reparación de... En su momento se apostó por la reparación del sector que tiene que ver con la reparación de las navieras, y ha ido bien, y yo creo que es el momento de apostar en el sur de Tenerife por la reparación de aeronaves, no solamente para que haya gente más formada en la isla de Tenerife. Tenemos un problema de paro juvenil, tenemos un gravísimo problema también de precariedad en el empleo, y la apuesta por academias como esta y que el Cabildo la respalde y la apoye becando y pudiendo dar clases por la tarde para que podamos tener gente de Tenerife que se forme aquí y poder ofrecer técnicos de mantenimiento a todo el mercado europeo, y también poder tener la posibilidad de que hayan zonas también de reparación aquí en la isla de Tenerife. Como saben, fui directora general de transporte en su momento, y esta fue una apuesta muy importante que además nació de un evento que no era el que más nos gustaba, que fue la caída de Futura, pero tres grandes emprendedores decidieron montar aquí una academia. Tenemos que felicitarlo por la trayectoria y sobre todo ahora darle el máximo apoyo, con lo que es lo que haremos desde el Cabildo de Tenerife. Para Granadilla, bueno, es un lujo albergar instalaciones como esta y empresas que deciden apostar por la formación y de alta calidad, y más en un mundo de la aeronáutica donde se necesitan 600.000 personas en los próximos años, tan solo en Europa. Por lo tanto, para Granadilla Bona es una buena noticia que sigan implementando, que sigan creciendo y sobre todo ofreciendo oportunidades de empleo con un alto salario y con perspectivas de estar casi al 100% aquella persona que termina su formación aquí en Broker, aquí en Aviation Campus, de tener esa oportunidad laboral y sobre todo de no solo trabajar en Canarias, sino en el resto del mundo, con una alta formación, además que se da en inglés, y por supuesto para nosotros es todo un signo de alegría que sigan creciendo.